Bueno, estamos aquí en otro capítulo más de Madison. Y el capítulo anterior, tela, hasta ahora la verdad es que los puzzles bien, guay y tal. Pero el capítulo anterior, entre la zona del cementerio, que no me atasqué tanto, ¿vale? A la tercera fue la vencida y ya logré resolver el puzzle. Pero la parte esta de los relojes, donde estamos ahora mismo, ahí sí que me llevó bastante tiempo, ¿vale? Voy a poner el micro así mejor. Y tela, ¿eh? Espero que ahora ese puzzle no sea tan complejo, se me lleven tanto, porque más que, bueno, en verdad a vosotros da igual porque luego lo recorto y ya está. Pero me da la sensación de que tardo mucho. Y de hecho es que en esta parte tardé mucho. Vale, vamos a continuar. Hemos cogido el reloj este. No tiene nada dentro, no se puede abrir ni nada. Vale, hemos cogido este reloj que estaba aquí, que decía que estaba sin acabar. Y bueno, pues vamos a salir. Vamos a volver arriba, aunque me da un poco de miedo porque está Madison ahí. Ah, nos han cerrado la puerta, guay. Está Madison ahí, o sea, pero ¿dónde tengo que ir ahora? No, no puedo soportarlo más. Yo tampoco, amigo, yo tampoco. No puedo más. My whole body is going numb. Todo mi cuerpo se está adormeciendo. Why is this happening? ¿Por qué me está sucediendo esto? Vale, cuaderno. A ver si nos ilumina. This must be a combination. Esto parece ser una combinación o algo así. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿12? ¿La flecha contará también? Vale, nos quedaba una caja. La caja roja, la caja fuerte roja. Espérate, que por aquí va a haber susto. Yo creo que me voy a mentalizar ya. Es que estoy mirando que llevamos 2 minutos de grabación y ya va a venir el susto, pero bueno. Pues no, no viene susto. Bueno, pues mejor así. Madison, tranquilita. Voy a cerrar la puerta para que me la abran. Es que cuando deja la puerta abierta te la cierran. Y cuando la cierras, te la abren. Vale, vamos a mirar. ¿Qué tengo? Que solo tengo espacio para una cosa. La pala aún no la hemos. Yo no entiendo la pala, la hemos cogido y. Y además quedaba poco del juego porque cuando le he dado a cargar partida me ponía Madison, 87% completado. Y digo, ah, yo creo que a lo mejor este capítulo es el final, viendo el porcentaje que llevamos y lo poco que nos queda. El cuaderno, quería mirar el cuaderno, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uf, espérate, me lo voy a apuntar. Porque se ha escuchado. Han abierto la puerta, ¿verdad? Se ha escuchado algo así. A ver. Aquí. Aquí te voy a apuntar a la otra combinación. A ver, 12. Vale. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Y luego sería 1, 2, 3, 4 y 5. Eso contando con que la flecha también cuente. Si no, sería pues un número menos. Vale, vamos a probar. Vamos allá. Para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es uno menos. Vamos a hacer 11, 8, 7 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. ¿Qué estoy haciendo mal? A lo mejor solo son los que están en rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A lo mejor solo son las rayas que están en rojo, pero no tiene sentido. No entiendo. Vamos a probarlo así. Venga, vamos a probarlo así, va. Las rayas que están en rojo, pero entonces la flechita también contaría, porque está en rojo, no sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contando la flechita, ¿eh? 7. Y el otro sería 1, 2, 3, 4 contando la flecha.
Tío, las puertas pueden dejar de abrirse y cerrarse, por favor, gracias. Y el otro sería 1, 2, 3. Vale, pues vamos a probar así, a ver, ahora. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Eran los rojos. Vale. Vale. Descartar. No, no quiero guardar la combinación esta. ¿Qué es esto? Johnny. Johnny es el padre, ¿no? Ah, vale, eso lo leímos. Vale. Es que había. Ah, tengo miedo. Mira, a mí me da igual. Si me sale, yo ya no me voy a asustar. ¿Por qué? Porque ya estoy cura de espanto. Ya me ha salido tantas veces que es como, bueno, pues una más. No pasa nada. Por cierto, vale. Tiene que ser esta fijo. Pero antes de ir ahí, quiero ir porque editando el capítulo anterior me di cuenta de una cosa en la parte de la cocina, ¿vale? Uy, hostia, el ventilador. Que lo he visto así como moverse y no sé por qué. Me ha medio asustado. Vale, vi una cosa, no sé si seguirá. Vale, ciérrate. Mira, Madison, ya vale, ¿eh? Ya vale. Cuando estaba editando el capítulo, digo, ¡buah! Pasé por ahí, por debajo de la columna y no me di cuenta de la fotografía roja. Pero claro, vas en tensión, vas esperando el susto y no te fijas tanto. Pero luego editándolo, como estás ya más relajado y tal, pues ahí sí. Tiene que ser para aquí, seguro. Sí, porque es la habitación del padre. Yo creo que este será nuestro padre y este nosotros. Luca. O puede ser que este sea el abuelo y este nuestro padre, no lo sé. La habitación del padre, un poco rara, ¿no? Vaya dormitorio. ¡Oh! This used to be Dad's Esta room. solía ser la habitación de papá. What happened ¿Qué in pasó here? aquí? ¿Hay ratas? Bueno, mira, prefiero que haya ratas a que haya espíritus, la verdad. Para salvar al pájaro, la liebre saltó por los aires, dejando a todos sus amigos atrás. La serpiente debajo de la rata se quedó, mientras el tiburón en las profundidades. Este plan diseñó. Para salvar al pájaro. La liebre saltó por los aires, dejando a todos sus amigos atrás. La serpiente debajo de la rata se quedó, mientras el tiburón en las profundidades. Mira, una serpiente. Una rata. Ah, liberar al pájaro, supongo que será la jaula. O sea, no, no, no. Dale. Quiero ver la foto. A ver si se ve algo raro. ¿Se ve todo negro? ¿Cómo se va a ver negro? Se tendría que ver la jaula al menos. Mira, el del conejo. El del conejo. Ah, pero está ahí también. Y el tiburón. Vale, estoy viendo esto. Vale. ¿Os acordáis que cogimos uno de estos de cemento? Lo que pasa es que lo tengo en la caja fuerte. Lo tengo en la caja fuerte. Lo tengo en la caja fuerte. Yo creo que debería dejar cosas porque tengo esto muy lleno. Vale, vamos a ir. Tenemos que ir a la caja fuerte. Tenemos que volver. Por aquí. Tenemos que coger el otro peso. Claro, yo cuando lo cogí era en plan, ¿para qué vamos a utilizar esto? Un bloque de cemento. Pues bueno, ya lo sabemos. Joder, el ventilador, tío. ¿No puedes apagarlo? Se está gastando electricidad. Bueno, a ver, está todas las luces encendidas. Está todo gastando electricidad. Pero el ventilador se mueve y no me gusta. Las cosas que se mueven no me gustan. Vale, sonidos. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ruidos, bueno, lo típico aquí. Vale,
Vale. ¿Hay algo que podemos dejar? Mira, voy a dejar esto porque ya lo hemos utilizado mucho. Vale, sí, ya está. Sí, tenemos dos huecos. Vale, nos vamos. Ruidos. En verdad, estoy dando apariencia de me importa todo una mierda. Si viene y me asusta, me da igual, pero realmente por dentro no estoy así, ¿vale? Por dentro estoy como en tensión, esperando el susto, esperando que en cualquier momento aparezca, porque es que este juego es impredecible, ¿sabes? Estás así tan normal, vas por aquí tan guay, que no te aparece nada y de repente, ala, susto. Y es como que estoy con el cuerpo en tensión esperándolo. Vale, pues me imagino que para liberar la jaula. Blunis. ¿Qué es? A ver si se ve mejor en la foto. No, en la foto se ve peor. Vale. Hay diferentes pesos. La liebre saltó por los aires, dejando a todos sus amigos atrás. La serpiente debajo de la rata se quedó, mientras el tiburón en las profundidades. Vale, pues me imagino. ¿Este quién es? La serpiente. Vamos a cogerlo. Yo creo que el tiburón habrá que poner el que más pese, porque si el tiburón se fue a las profundidades. Es eso, a las profundidades, abajo del todo. A ver, la liebre, el que menos peso tenga. La serpiente debajo de la rata. Entonces, vale, la serpiente sería la segunda más. El segundo peso. Lo que pasa que no sé si este peso y el otro que tenemos son iguales. No, este es más grande, ¿verdad? El bloque. Sí. Vale, pues vamos a ponerle a la serpiente el bloque este. Y yo creo que esto tiene que ser lo que menos pesa o. Vale, vamos a ponerle a la rata este. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Se está escuchando aquí. Vale. Blunis. Así que este es el libro del que todo el mundo hablaba. Es este. Vale, lo vamos a inspeccionar. Hace mucho, mucho tiempo había una criatura cuyo nombre era desconocido. Dios, da todo el mal rollo, ¿eh? ¿Esto era un cuento para niños? Jamás era vista en compañía y siempre sola había vivido. Una noche muy, muy fría, la temperatura descendió, comenzó a sentirse mal y 2 días durmió. Al tercer día despertó y la luz se había desvanecido. La enfermedad fue tan fuerte que ambos ojos se le habían caído. ¿Os acordáis la abuela de la enfermedad de los ojos? Que no se le llegaron a caer los ojos, pero se quedó ciega. Bajó de su cama y comenzó a gatear buscando sus ojos que en algún lugar debían estar. Y así fue como de tanto gatear sus rodillas moradas se volvieron y sus ojos enseguida se perdieron. Y es hasta el día de hoy que lo sigue sin encontrar, pero eso no es excusa para dejar de buscar. Y los ojos. Qué mal rollo, por favor. Ahora mejor mantente alerta y la luz procura encender, porque tu propia vista está en juego, los ojos puedes perder. No sé si veis que la han subrayado en rojo, ¿eh? Lo de mantente en la luz. Le teme a la luz, utiliza algo brillante para protegerte. Y eso está anotado con boli, ¿eh? Hostia, tú, hostia, y está ahora todo oscuro. No me jodas, no me jodas, no me jodas. Tengo miedo, ¿eh? The room has changed. La habitación ha cambiado. Hi, my name is Johnny. Hola, mi nombre es Johnny. Bueno, sí, en castellano. Ese es el libro. Hostia, 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 qué mal rollo. ¿Y esto? Vale, no, no. Se veía algo diferente.
ojos. Tenemos que encontrar ojos o algo así ahora. ¿What? Hostia. Dios, no puedo, tío, no puedo con este juego, de verdad. Lo siento por pausar, es que no puedo. Es que nada más salir te ves a una criatura mirándote desde el marco de la puerta. ¿Qué vas a hacer, tío? Yo, es lo que os decía, yo estoy preparada ya para el susto, pero no, realmente no lo estoy. ¡Ay, ay, ay, qué miedo! Me voy a la luz. Tío, tengo miedo, ¿eh? No quiero salir. Yo me quedo aquí. Me quedo aquí en mi círculo de luz. Me quedo aquí. Me quedo aquí. A mí me da igual. No salgo, ¿eh? Se acaba el juego aquí. Tío, ya está como... ¿Bajando la música? No, no baja, no baja. Dios, tengo mucho miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo, de verdad. Voy a tomar por culo. ¿Para dónde tengo que ir? Mira, me voy en dirección contraria. Ya está. ¿Qué pone? Tengo un nuevo amigo. Su nombre es Blunis. Sí, pues que le den a por culo a Blunis. Ya te lo digo. ¿Está cerrado? Hostia, todo esto ha cambiado, ¿no? ¿Mantener? ¿What? Si le estoy... Ah. Ah, vale, 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 que va lento. No quiero ni mirar. ¡Ay, se oye algo! Tengo, es que no quiero mirar. Es que no he leído la canción, pero la canción decía: está detrás de ti. He encontrado un ojo, que es lo que él está buscando, ¿no? Porque se quedó sin ojos. Uf. Dios, de verdad, estoy ahora mismo acojonada máxima, ¿eh? ¿Es un ojo humano? Es que, Dios, no quiero, no quiero, no quiero salir de aquí, ¿eh? No quiero ir por la casa. ¿Por qué está esto así tapado? Tengo miedo, ¿eh? ¿Y por qué decía que estaba detrás de mí? Tengo mucho miedo. Es que... ¡Ah! ¿Qué, Dios, qué es la luz? ¿Qué es esto de aquí que se mueve? ¡Ah! Tengo miedo. No, estoy en la luz, estoy en la luz. A la luz no se acerca. Mata, estoy en la luz. Dice, a la luz no se acerca. Qué mentirosos de mierda. Se ha acercado a la luz y me ha matado. Dios, 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 Dios. Creo que lo voy a pasar muy mal esta parte, ¿eh? Pero tenemos... Buah, tenemos el ojo. Vale, bien. No pasa nada, vale. Bueno, vamos a revelar esto, a ver. Vale, ahora se ve normal. Tío, pero ¿por qué? Vale, ahora vamos a ir para el otro lado. Tío, estoy muy asustada, ¿eh? No sé para dónde tengo que ir. ¡Hostia! Esto ha cambiado, ¿no? La casa parece como un maze. Estoy seguro de que esto es lo que Grandma estaba refiriendo en su diario. Lo siento, no puedo leer, ¿eh? Estoy demasiado nerviosa. Quiero mirar. Cógelo. ¿Por qué no puedo cogerlo? ¿Por qué no me deja? Ay, ay, ay.
Tengo miedo, ¿eh? Bueno, vámonos. Vámonos. Voy a mirar hacia abajo, ¿eh? ¿Dónde estoy? Esto ha cambiado un huevo, ¿no? Hostia tú, hostia tú, hostia tú. Que yo no sé. ¿Y aquí ya no hay puerta? Lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Lo estoy pasando muy mal. Por favor. Coño, dame un ojo. Gracias. ¿Y ahora para dónde tengo que ir? Me cago en la leche. Caja fuerte. Uf, ábrete. Porque me imagino que mientras que esté abierto será... será seguro... Dios, lo estoy pasando fatal. Creo que es la parte del juego que peor lo estoy pasando, ¿eh? Es que nada más... Dios, se oyen cosas. Nada más... Nada más salir de la habitación esta que ha cambiado del padre y ver a la criatura asomada en el marco de la puerta. Hostia, que yo creo que ahora sí que está... Tío, qué feo eres, joder, qué feo eres. Muérete ya de una vez. Tus ojos a tomar por culo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Es que nada más salir y ver a esta criatura asomada en el marco de la puerta, es que ya me ha dado tal mal rollo. Me ha dado tal mal rollo. Pero a ver, tengo dos ojos. Uno ya lo he tirado por el agujero. Yo creo que la criatura, ¿para qué quiere más ojos? Con dos le sobra, ¿no? Porque son dos ojos humanos. Voy a tirarlo a ver, y a ver qué pasa, por favor. Que se necesite solo dos ojos. Entonces la abuela no estaba enferma en absoluto. Esta cosa es lo que realmente la mató. Espérate que va a venir. Dale, saca, saca la cámara. O sea, ¡quita, quita! ¡Ay, que va a venir susto! No se ve nada, no se ve nada, ¿eh? Estoy mirando para... No, no subas, no subas. La mirada. Con su muerto. ¡Joder, tío! ¡Ya! ¡Párate ya, coño! ¡Qué asco, de verdad, eh! Colega, qué pesado. Uf. Tengo la tensión ahora mismo. Tengo la tensión ahora mismo, vamos, por las nubes. Hostia, que se ha escuchado los susurros estos de la Madison aquí. Los estoy escuchando, además, en esta oreja. En este casco estoy escuchando los susurros de la Madison. Ya, por favor, ya juego, ¿eh? Un poco de respiro, por favor. Que si no me vas a matar al final. Es que me va a dar un infarto, de verdad. ¿Y qué te pasa ahora a ti? ¿Que vas cojeando o qué? Pues nada, pues cojo. Vale, pues ábreme la puerta así, porque estoy cojo. Venga, y susurrame en el oído, susurrame, venga. Ya, que tengo... ¿Ahora qué? No sé, no sé qué tengo que hacer. Pues nada, cierra la puerta, venga, asústame, venga, ven. ¿Por qué no te mueres ya? ¿Por qué no te mueres ya? Hay alguien andando por ahí, ¿eh? Qué mal lo estoy pasando, de verdad, qué mal lo estoy pasando. Hostia, pero esa no parecía Madison, ¿eh? ¿Puede que sea la abuela? Que nos esté guiando para terminar con todo esto. Dice, nieto, suicídate. Vale, por ahí no, por ahí no. Vale, ya lo sé, no, no te preocupes. Además, no se pueden abrir, ¿eh? Se bloquean. Vale, yo creo que vamos bien porque se están cerrando todas las puertas. En plan, no puedes volver atrás. No sé si...
Vale, iba a decir, no sé si debería coger... ¡Ah, mira, mira, está ahí! No sé si debería coger algo de lo que tengo almacenado, pero ya me dice el juego que no. Vale, creo que va a haber que ir a la zona del ritual, ¿eh? Vale. Welcome, parece que dice welcome. Luca, Luca. ¿Y ahora qué? No puedes usar la cámara en este momento. Pero es que no sé la combinación, ¿no? Ah, un 8. ¿Desde cuándo está esta foto aquí? ¿Un 8? Yo sé que... sí que hemos hecho alguna foto... Dios, es que tengo muchas. Sí que hemos hecho alguna foto que salían números. ¿Pero 4? Mira, de los ojos lo dejo. ¡Ay, mira! ¡Deja de decir mi nombre! ¡Joder! 5. Vale, a ver si encuentro el primer número. Pues son 4 números. Madre mía, en la parte esta del cementerio. Vale, deja ya de dar golpes, que ahora te abriré cuando pueda, ¿vale? Vale, 4. Es un 4, ¿no? Sí, 4. 6. 4, 6. 4, 6, 5. 4, 6, 5, 8. 4, 6, 5, 8. Cállate ya, que se me olvida el número. 4, 6, 5, 8. Vale, usar. 4. 6. 5. Ay, que lo quiero poner igual, pero es que me tiemblan hasta las manos. Y 8. ¿Y ahora qué? Elizabeth Maxwell, la abuela, ¿eh? Las cenizas de la abuela. Y están ahí como... ¿veis? Como si fuera un... o sea... que hicieron un ritual con la abuela, pobre chica mía. Por eso le pasó lo de los ojos. ¿Qué pone? El hijo colgado. El hijo colgado. Hostia. Y se ha puesto al revés la silla, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué macabro todo! 666. La pesadilla terminó. ¡Uy, sí, por favor! ¡Sí, por favor! Este capítulo, de verdad, ¿eh? De lejos, el que peor lo he pasado. Con la criatura esa, qué fea era. O sea, ¿se tiene que suicidar? ¿Se tiene que colgar para que acabe todo? Y la abuela descanse en paz, me imagino, porque me imagino que su espíritu está por ahí guiándonos, porque no creo que una abuela quiera que muera su nieto, así porque sí. Espérate, que aún se abre la puerta y viene el susto, ¿eh? No sabía, es que... Mira, muérete ya, hijo mío, que es que hasta para morirte te cuesta.
Va a salir otra vez. No quiero mirar. Hay una escalera delante. Ah, no, en la silla. ¿Quién ha sacado la foto? ¿Quién ha sacado la foto? Si no hay nadie ahí para apretar el botón. ¿Quién ha sacado la foto? A ver, dímelo. Uf, espérate que aún te dan el susto final. Espérate, ¿eh? Espérate que me lo veo venir. Pero no se muere, ¿eh? No se muere este. Muérete ya, jope. Vale, parece que no viene susto final. Nunca se sabe, ¿eh? No nos confiemos. De perdonar que justo me he empezado a notar la alergia cuando se ha subido a la silla y en plan... No, aguanta, ¿qué? Tenía pinta de final y no vamos a... por la puta alergia a interrumpir este momento. Pero han llegado los gritos y ha sido como... Dios, no aguanto más. Buah, madre mía. Juegazo de terror... Sinceramente, hacía muchísimo tiempo que no lo pasaba tan mal con un juego de miedo. Porque hoy en día juegas un juego de miedo y sí, hay mucho susto fácil y tal. Pero no te mantiene como... O sea, este juego tiene los sustos fáciles estos que te asustan rápidamente, el susto rápido. Pero aparte te mantiene en tensión, ¿sabes? Aunque no haya susto, vas en tensión por si te aparece algo. Por ejemplo, me acuerdo el capítulo 3, creo que fue... Con la estatua, no hubo sustos así, susto fácil, pero simplemente que la estatua te iba siguiendo, mirabas y estaba, mirabas y ya no estaba, mirabas y estaba y así. Y a mí eso ya me generó un mal rollo, había una tensión ahí que, ya os digo, en ese capítulo no hubo tanto susto, pero sí había tensión. Entonces es un juego que me parece que lo tiene todo, tiene una ambientación sonora que ya, simplemente avanzar, porque ya es un ruido, un crujido de una puerta, una ventana que se abre, una puerta que se abre o se cierra, simplemente ya con los sonidos, sin que haya nada, ya vas un poco alerta, ¿sabes? En alerta, en tensión. Luego ya con los sustos, la combinación de sustos y de todo, pues no sé, me parece... Juego perfecto de terror, sinceramente. Hacía tiempo que no jugaba un juego así. Y ya os digo, esta última parte, o sea, lo que he grabado hoy, ahora mismo, Dios, la parte esta de la criatura horrenda, uff, lo estaba pasando muy, muy mal porque, no sé, me está dando mucho mal rollo, mucho miedo. Por suerte, no ha sido una parte muy larga, porque yo creo que si se hubiera alargado mucho, yo creo que me hubiera dado algo. Pero bueno, lo malo es el final, que todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos vivido para que al final nuestro personaje se muera. Pero yo creo que en parte es lo que tenía que pasar, ya que su sacrificio creo que va a romper la maldición de Madison... De Blunis, y va a hacer que el espíritu de la abuela, que había quedado atrapado por el ritual que hizo el abuelo, descanse en paz. Entonces era necesaria, por eso yo creo que al final la abuela nos guía, en plan, mira, hay que completar el ritual para que acabe esto. Pero está muy guay, ¿eh? Me ha gustado, molaría un Madison 2, porque habéis visto que la cámara ha hecho una foto del personaje ahí colgado. Molaría que alguien comprara esta casa en el futuro, que alguna niña o algún niño... Molaría un personaje femenino, porque ya que aquí hemos llevado uno masculino, en esta, aunque no se le vea ni nada, pero bueno, es Luca. Pues bueno, que alguien encuentre la cámara y ¿sabéis? Y vuelva todo otra vez. Pero no lo mismo, que inventen otra historia. Obviamente, si fuera lo mismo, pues no tendría gracia. Pero está muy guay, me gusta mucho. Y nada, espero que os haya gustado a vosotros. Que os hayáis asustado un montón. Vendrá el vídeo de mejores sustos seguro, porque vamos, tengo tela para recopilar aquí. Y nada, pues nos vemos en los siguientes juegos. Un besito y hasta la próxima.